What's going on, bitches? Vengo con la quinta parte de Misterios de Mortal Kombat, siguiendo con personajes secretos, detalles en los niveles o incluso sonidos perdidos. Del por qué sigo con estos secretos, porque pues al igual que tú soy un fan acérrimo de Mortal Kombat, un fan de hueso colorado que siempre, por más viejo que llegue a estar, por más grande o que cumpla años, o más con el paso del tiempo, siempre Mortal Kombat me va a gustar, al igual que ti. ¿Por qué? Porque al ver a Scorpion y Sub-Zero peleando en un nuevo juego, o ya sea en un antiguo juego, viéndolos pelear y recordar, es recordar nuestra infancia y por lo tanto la niñez que tuvimos, que fue marcada por este juego para todos. Pero bueno, esta es la parte 5 de Misterios Mortal Kombat. Seguiré con detalles en los niveles, sonidos perdidos. Incluso les traigo un sonido que creo que muchos de ustedes no han escuchado. Este sonido yo no lo edité, yo no lo hice. Esto estaba rondando por la red, lo busqué en YouTube y no está. Pero gracias a los fans de MK Secrets, me pudieron facilitar este sonido, el cual dice quién, por qué Johnny Cage ya no sale de hecho en Mortal Kombat 3. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Antes que nada quiero agradecerle al usuario Heiner David, que fue quien me facilitó ver un video igual de MK Secrets, en el que ponían el prototipo de Mortal Kombat 3. ¿Por qué menciono eso? Porque en ese video, la primera parte, solo empezando el video, aparece el nivel de Beltoware. ¿Qué tiene raro el nivel Beltoware, te preguntas tú? Pues ese nivel solo aparece en las versiones Mortal Kombat Trilogy, Mortal Kombat Trilogy 64 y Mortal Kombat 3 de su versión de PlayStation 1. Pero te preguntarás qué tiene de raro si solo es un nivel. Ese nivel en la versión prototipo, como lo pueden apreciar aquí, tiene tres campanas. Esa es la revisión 1.0. Esa revisión nunca salió al público. Las revisiones que salieron al público solo fueron la 4.3, 4.1 y 3.2. La 1.0 fue la que obviamente traían en prototipo, mostraban y pues decían que era lo que iba a conllevar Mortal Kombat 3. Como pueden ver aquí, tiene tres campanas y eso en la versión final pues ya no está. Ahora, de los personajes que les voy a hablar, en lo particular son personajes que no fueron incluidos en las versiones finales, como ya sabemos, igual el caso de Aqua, que muchas personas dicen que me mandan mensajes, infinidad de mensajes, aunque no lo crean, que es fake, que yo estoy mintiendo. No estoy mintiendo. A mí no me gusta andar mintiendo con personajes o andarme creando personajes que ni al caso, no existen. Aqua fue un personaje que tal vez sí existió, tal vez ya se estaba terminando. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué se habla al lado de él? Porque el usuario Jake Mike, que fue el que subió el ending, escuchen bien, Jake Mike fue el que subió el ending porque él lo sustrajo de su versión Platinum PAL Mortal Kombat Trilogy. De hecho, quiero recalcar que la versión Platinum PAL Mortal Kombat Trilogy sí salió a la venta, pero salió unos 4 meses después de que salió la primera versión de Mortal Kombat Trilogy. ¿Qué traía diferente el Mortal Kombat Platinum a la otra? Pues traía mejoras, trataba de hacer una emulación más a fondo de la versión Mortal Kombat Trilogy, ya sea con sonidos o niveles, pero incluyendo todo, esta vez todo lo que traía Mortal Kombat 1, 2 y 3, sonidos que escuchaban realmente compactos, fuertes, pero nunca llegó así y por lo tanto Mortal Kombat Trilogy siempre va a ser la sombra de Ultimate Mortal Kombat 3, dado que la versión de Ultimate Mortal Kombat 3 en arcade está perfecta. Pero bueno, ¿por qué vuelvo a mencionar a Aqua? Pues porque él, sobre Jack Mike, sí extrajo el ending, que es el que pueden apreciar ustedes en YouTube. Extrajo el ending de Aqua, extrajo el sonido de Aqua, que se puede escuchar perfectamente como el señor que grabó las voces, el señor que le hizo de la voz de Shao Kahn, que fue el que grabó todos los wins o fatality o finishing. Ese audio se puede apreciar exactamente, que dice Aqua wins. Así es, Aqua wins, como lo pueden apreciar ustedes aquí. Aqua wins. Ese archivo y su ending fueron extraídos de la versión Platinum PAL de Mortal Kombat Trilogy.
El siguiente personaje del que les voy a hablar es Baphomet. Yo sé que algunos de ustedes sí conocen a Baphomet y lo van a decir, pues este güey es un demonio, es un diablo de las versiones religión y católica, un demonio. Pero la verdad es que este güey, hay un boceto de él en Mortal Kombat Dead Alliance. Como pueden verlo aquí, este es Baphomet. Este güey no tiene ni Waltrok, no tiene ni más imágenes, no tiene ni más historia sobre él. Solo se sabe que él fue quien torturó a Shinnok, gracias a la información que me facilitaron los de MK Secrets. Solo se sabe que él fue el que torturó a Shinnok y que Quan Chi fue el que salvó a Shinnok de que este Baphomet torturara peor y brutalmente en Netherrealm. ¿Y de por qué lo menciono? ¿Y por qué solo está esta imagen? Porque es la imagen, fue la única que encontré en la red. Este güey iba a ser introducido en Mortal Kombat 3. No sé si recuerden ustedes que en Mortal Kombat 3 ya se había especulado sobre que en lugar de Motaro iban a incluir un personaje de dos martillos. Y que obviamente era un demonio. Él iba a ser el subjefe, después iba a ser Shao Kahn. Pues no fue así, ya que hasta en la versión de... Ya que hasta 9 años, 10 años después, me acabo de enterar exactamente hoy. Me acabo de enterar que este cabrón era el que iban a introducir como su jefe en Mortal Kombat 3 y que iba a salir en Mortal Kombat Deadly Alliance, pero solo está este simple boceto de él. Y ustedes, ahora sí les voy a comentar sobre lo que pasó con Johnny Cage, de si lo despidieron o no lo despidieron, qué pasó con él. Lo que pasó con él fue que por andar promocionando un juego que se llama Bloodstorm, pues obviamente, pero si fue despedido en un 2x3 por los del MK Team, Ed Boon lo despidió. Y aquí, como pueden ver, está el juego que él promocionó. Pero ¿por qué les hablo de esto? Si ya todo el mundo sabe, o tal vez algunos de ustedes no. No sé si se habrán dado cuenta que en el escenario de Graveyard, donde hay varias tumbas que dice Boon, Tobias y varias mausoleos, hay una tumba en particular que se puede apreciar que dice Cage. Obviamente es la tumba de Johnny Cage, que lo pusieron ahí los del MK Team, tal vez para recordar a Johnny Cage o mofarse de él, no sé, tal. Una de esas dos cosas pueden ser. Lo extraño de este pinche nivel y que nunca se había puesto esto, no sé si ustedes ya lo han escuchado o no. Hay un sonido en particular como el de Aqua Wings, pero este es otro sonido en particular que exactamente yo no lo hice, este sonido yo no lo creé, yo no lo modifiqué, no es mi voz modificada. Supuestamente muchos usuarios y fans de Mortal Kombat, me incluyo, especulamos en que tal vez lo hicieron los del MK Team o lo hizo Ed Boon. O también otros especulan que lo hicieron los fans. ¿Qué dice este sonido? Explica que Quintaro asesinó a Johnny Cage. Y dice, supuestamente es el sonido funeral de Johnny Cage. Y te explica que Quintaro asesinó a Johnny Cage. Y después de eso se escucha un como promo de Mortal Kombat 3 que todavía no está terminado, pero que vendrá en camino. El siguiente personaje es, disculpen, aquí les voy a poner el sonido del cual se habla sobre ello. Como les digo, yo no lo edité, pero aquí lo pueden apreciar. Conformes con el sonido que acaban de escuchar ustedes, en el que se escucha que matan a Johnny Cage, este Quintaro, para aumentar aún más el misterio, en los comandos de la versión de Mortal Kombat 2, donde puedes ver que cuántas veces has escogido un personaje, cuántas veces te lo has acabado. Incluso hay una parte que quiero recalcar, que es la de las transformaciones de Shang Tsung. Ahí aparece cuántas veces te has transformado en los personajes y cuántas veces te has transformado en determinado personaje. Aquí lo raro es, y para aumentar el misterio, es que también aparece la transformación de
Johnny Cage. Bien, si pusieron atención, se escucha claramente que dice que Quintaro, la persona que grabó eso, dice que Quintaro asesinó brutalmente a Johnny Cage y después hay un promo de Mortal Kombat 3. Otro gran misterio en el universo de Mortal Kombat es sobre el ending de Reiko de MK4. Y te preguntas tú, ¿por qué gran misterio? Porque aún hasta la fecha, hoy en 2013, incluyéndome yo y una gran comunidad de fans de Mortal Kombat alrededor del planeta, nos seguimos preguntando, y no es lo que dicen todos de que solo llegó ahí, se sentó y le gusta ponerse el casco, no. Incluso en este año 2013 sigue siendo un misterio que ni siquiera los del MK Team quisieron responder, del por qué Reiko llega y se sienta en el trono. El siguiente personaje será Belloc. Ya sé que muchos paso los años, Mortal Kombat siempre va a seguir siendo Mortal Kombat, ya sean las versiones de 3D o en las consolas de la nueva generación que van a salir ahí a finales de este año 2013. Pero ¿por qué menciono esto? Porque yo soy de los que dicen, yo soy como algunos, el espíritu se perdió después de Mortal Kombat 3. Algunos ya no les gustó de plano Mortal Kombat 3, ¿por qué? Porque según fue un asco los combos, fue un asco aquello, fue un asco lo otro. A mí lo personal, el que más me gusta es Mortal Kombat 2. Para mí está muy balanceado, está perfecto. A pesar de que no tiene tantos personajes, para mí está perfecto ese juego. Está claro que lo chingón de Mortal Kombat fue Mortal Kombat 1, pero el boom fue Mortal Kombat 2. Y con el pasar de los años, pues, se pudieron conocer bastantes, bastantes juegos. Incluso también películas de este juego, libros, tours de Mortal Kombat, que bueno, igual que a mí, me marcaron como ustedes toda una generación de este game que vivirá para siempre en todos nosotros. Y espero que les haya gustado la quinta parte de Misterios de Mortal Kombat. No sé si vaya a ser una sexta parte, la verdad no sé, porque creo que ya he recogido toda la información de toda posibilidad de personaje secreto. Ya si otro sale diciendo que hay uno y otro, pues eso ahí sí yo no sé, porque yo, según yo, he recogido toda información de la red de personajes rumoreados, secretos, de los que pudieron haber salido o de bocetos.
Pero recuerden, siempre va a haber alguien que va a decir que hay un personaje secreto y en realidad no es así. Tal es el caso de Sleep, tal es el caso de Pedro, tal es el caso de Aqua. Bueno, Aqua no es fake, ese sí pudo haber salido. Tal es el caso de Aqua, digo de Sleep, o de Nimbus Terrafaux. La verdad son personajes Mugen, nunca existieron esos. Así es que no se dejen engañar. Yo por mi parte solo les traje la información de personajes rumoreados o de los que pudieron haber salido. Y hasta la siguiente, bitches. Esto fue Misterios Mortal Kombat parte 5. Bye, bitches. Let's go home.